1:15 de la tarde del sábado, el encargado de seguridad de la sucursal Gurabo del Scotiabank de Santiago protagonizó un asalto a mano armada en la misma, llevándose $5,385,000 y $22,500, según versiones oficiales. Mostrando su fotografía, el vocero de la policía en Santiago lo invita a entregarse. Invitamos a que se entregue de la vía que él considere para evitar consecuencias. Pero la misma tarde del sábado, un robo a bancas en el mismo sector terminó en la muerte del supuesto ladrón, lo cual llevó a muchos a asumir estaba implicado en el asalto al banco. Aunque la policía se encargó de desmentir el vínculo, especificó los lugares donde robó, supuestamente junto a otros dos, y aseguró le despojaron de artículos antes del presunto intercambio de disparos. Pues según dos empleadas del consorcio de banca Banca Siller, pues la despojó de $1,800 y $800. Pero ya sea por desconocimiento de la policía o mal uso de los datos, dueños de una tienda muy lejana a bancas de apuestas dicen ser los robados por un solo joven y se atribuyen la retención de la motocicleta, también dando su versión. Y llegó un hombre a comprarle una ropa y yo estaba de aquel lado cuando ella vino con un revolvito, le dijo ahí deme el dinero y deme la ropa, y una ropa que tenía se la llevó. Ella me voció a mí, yo le caí atrás. Al tipo pude quitarle la ropa, pero no pude hacer más nada, se llevó $10,900. ¿$10,900? Sí. ¿De cuánto andaban ellos? Andaba uno solo en una pasola. En una pasola. Pero la pasola la pude yo quitar, se la voy a presentar a la policía ahora. Franklin Domingo Torres, de 23 años, murió luego de ser disparado por un miembro de la policía. Lo dejaron desangrar en el patio de una casa ubicada en el kilómetro 7 de Gurabo, en Santiago. Para Telenoticias, desde Santiago, Susana Rodríguez.